need you 100%. I wanna be the one you tell all your friends about. Baby, I'll be the one you just can't do without. You gotta give me everything, baby, and no doubt. Give me 100%. Considerado por muchos como el mejor destino vinícola en los Estados Unidos, el condado de Sonoma representa lo mejor del norte de California. Vino de primera, comidas hechas con productos frescos que vienen directamente de la granja, antiguos bosques de secuoyas, montañas cubiertas de robles y ríos tranquilos. Colindando con el Valle del Napa y a menos de una hora de distancia de la ciudad de San Francisco, este fabuloso destino se puede explorar en pocos días, regalando al visitante una experiencia única y paisajes que se tornan imborrables. Así que prepárate porque esto no nos lo podemos perder. Bienvenidos a Entre Viaje y Viaje y bienvenidos a Sonoma County. Amigos de Entre Viaje y Viaje, llegar al condado de Sonoma es muy fácil, lo más recomendable es volar directo a San Francisco y de ahí rentar un auto y manejar aproximadamente unos 50 minutos, un poco menos, al norte del puente de Golden Gate, disfrutando de paisajes hermosos llenos de vegetación. Otra opción es también volar a San José o a Oakland y de ahí, si no quieren manejar, ustedes pueden pedir el servicio de transportación de algunos autobuses que además te ofrecen tour a los lugares más importantes de este destino, que es también conocido como el país del vino, precisamente porque esa es una de las actividades que el turista busca principalmente, que es visitar los viñedos. Pero hay tanto que hacer aquí que estoy segura de que entre viaje y viaje vamos a disfrutar de muchas actividades, porque Sonoma County se ha convertido en un lugar en el que no solamente el adulto que gusta del turismo enológico lo disfruta, sino también quien viaja con niños, quien viaja con adolescentes, de luna de miel, es un destino muy romántico. Así es de que acompáñenme, vamos juntos entre viaje y viaje a disfrutar nada menos que de Sonoma County. A mi llegada me traslado al Hotel Flamingo, considerado uno de los mejores resorts spa en el destino. No solamente por las amenidades que ofrece, sino también por su excelente ubicación en la zona de Santa Rosa, un lugar de interés histórico considerado el corazón económico, político y cultural del condado de Sonoma. La ciudad de Santa Rosa tiene una economía diversa que bien podría ser la envidia de las ciudades grandes. Aquí la vida transcurre sin prisas ni estrés. Las artes representan un papel primordial, celebrando importantes festivales y pueden presumir el tener más de 40 parques y áreas de recreación. Nada mal para un tan pequeño destino, pero al mismo tiempo tan lleno de vida. Cuando se viaja por primera vez a un destino, mi mejor recomendación es darse una vuelta a la oficina de visitantes para obtener información acerca de sus mejores atractivos, mapas, los sitios que no podemos perdernos, lugares para comer y mucho más. Y esto es precisamente lo que yo hice, acudir al centro de visitantes que se encuentra ubicado en el Historic Railroad Square, área que cuenta con un ambiente encantador y que se ha convertido en un imperdible para los turistas que llegan en búsqueda ya sea de buenos restaurantes, tiendas de antigüedades, de vinos o cafeterías como Flying Goat Coffee, negocio que al parecer siempre está muy concurrido y donde, a decir de algunos vecinos, es ahí en donde venden el mejor café de la zona, así como unos panecillos deliciosos que algunos degustan dentro del establecimiento, mientras que otros lo hacen sentados en la banqueta para contemplar los alrededores. Luego de una charla con personal de la oficina de visitantes, me emociona al saber que en un par de días podré disfrutar de viñedos, museos, lo mejor de la gastronomía del condado y hasta tratamientos de spa. Así que mi itinerario comienza con un delicioso desayuno en el restaurante Omelette Express, sitio en donde, como su nombre lo indica, los omelettes son la especialidad, pero en el que también se pueden disfrutar otras delicias como bagel de salmón, huevos al gusto, hot cakes y mucho más. Todo esto enmarcado por un ambiente muy casual y divertido. Termina el desayuno y de inmediato nos disponemos a experimentar la actividad número uno del condado, la misma que le ha dado el mote del país del vino. Amigos de Entre Viaje y Viaje, en el estado de California se produce la mayor parte de los vinos de los Estados Unidos. Estamos hablando de aproximadamente un 90% de la producción del país y una de las regiones en donde podemos disfrutar de esto es precisamente el condado de Sonoma o Sonoma County, también llamado el país del vino. Y esto es porque cuentan con aproximadamente 370 bodegas de vinos y 15 áreas de cultivo, que la verdad es que son no solamente un lugar fabuloso para quienes disfrutan del turismo enológico, sino que en general es una actividad que se ha tornado muy divertida, muy entretenida también para la familia. Y hacer esto precisamente es parte importante de visitar Sonoma County. ¿Por qué? Bueno, porque aquí los monjes franciscanos llegaron hace muchos años, trajeron las cepas de España, aquí se empezaron a de alguna manera cultivar la uva y bueno, pues después el vino, y esto se incrementó
tras la fiebre del oro en California, porque bueno, pues al haber más pobladores aumentó la demanda de esta bebida. El día de hoy es todo un éxito y podemos hablarles de que uno de los lugares imperdibles de aquí de Sonoma es donde nos encontramos en este momento, que es Litson Vineyard. Este lugar, como ustedes se pueden dar cuenta, nada más el puro ingreso es majestuoso. Estamos hablando de una construcción que no tiene ni 20 años de antigüedad, sin embargo nos transporta al pasado, nos evoca una construcción afrancesada hermosa. Dentro de sus instalaciones tienen un club para expertos en vino, pueden llevarse a cabo eventos especiales, tienen área de picnic, hermosos jardines, visita al área de cultivo y bueno, además pueden realizar catas, que algo muy lindo aquí es que catar el vino es una actividad muy, muy común, pero además muy casual. Nadie pretende ser lo que no es, aquí puedes no ser experto y pasártela muy bien. ¿Me acompañan? Vamos juntos entre viaje y viaje a disfrutar de esta aventura en Sonoma County, el país del vino. Para entender el éxito del tema enológico en este destino, solamente es necesario echar un vistazo al mapa de Sonoma County y observar que cuenta con 52 millas de ancho y 47 millas de largo, en donde habitan montañas altas y océanos espectaculares, así como viñedos que se refrescan con la brisa marina. La multitud de microclimas con que cuenta explica también por qué se logra con tanta facilidad la producción de vinos tan sorprendentes. Es tanta la fama del país del vino que desde 2014 el condado de Sonoma echó a andar un proyecto para convertirse en el 2019 en la primera región del vino 100% sustentable del país. La degustación de vino y los hermosos paisajes que ofrece Litson Vineyard me dejaron fascinada y lista para continuar mi viaje. Ahora, hacia la ciudad de Sebastopol, considerada un punto de partida para explorar todo el condado de Sonoma y una belleza sobre todo en primavera, cuando la tierra que la rodea luce increíble inundada de flores blancas y de diversos colores que florecen en la temporada. El condado de Sonoma está formado por diferentes ciudades pequeñitas, cada una única en su estilo, y nos encontramos ahora en Sebastopol, el lugar perfecto para todas aquellas personas que buscan esta nueva corriente de vida saludable, en donde hay comunidades que manejan los restaurantes y también algunos mercados en donde traen productos de la granja a la mesa. Aquí todo es orgánico, hay una panadería donde se realiza, bueno, pues también la producción de pan artesanal, tenemos tiendas únicas en su estilo y hasta una galería de arte tibetano del maestro Tashi Dargel, que es precisamente la que vamos a visitar en este momento, porque ellos cumplen perfectamente con esta misión que tienen de preservar el arte de la cultura tibetana. Y por ahí me dijeron que el maestro Tashi fue nada menos que el pintor personal del Dalai Lama. Así es de que vamos juntos entre viaje y viaje a verlo cómo trabaja y de alguna manera estar inmersos en este ambiente tan interesante y tan místico. Vamos, acompáñame, echemos un vistazo. Amigos de Entre Viaje y Viaje, visitar esta área es magnífico porque de repente podemos encontrarnos con cosas muy distintas. Y de eso se tratan los viajes hoy en día, de experimentar cosas que a lo mejor nunca nos imaginamos y que pueden traer experiencias nuevas para nosotros. Y una de estas experiencias es donde nos encontramos en estos momentos, la Galería de Arte Tibetano del Maestro Tashi, que el día de hoy nos acompaña Entre Viaje y Viaje, y que bueno, su finalidad es preservar esta cultura tibetana. Platícanos por favor, Maestro Tashi, para el público Entre Viaje y Viaje, ¿por qué llegas aquí? ¿Por qué pones tu galería de arte aquí en esta zona, en Sonoma County, donde nos encontramos el día de hoy? Hola, mi nombre es Tashi y estoy aquí en Sonoma con mi galería de arte. La finalidad de esta galería de arte tibetano es preservar el arte y la cultura tibetana en este sitio. El Tíbet se encuentra en lo que llamamos la cima del mundo, en el Himalaya. Tú sabes, los países pequeños. Yo soy tibetano budista, y lo que hago aquí es eso, preservar el arte y la cultura tibetana. Recibí una invitación hace algún tiempo para establecerme aquí, y estoy realizando un mural porque es la forma en la que yo trato de preservar esta cultura. Que ustedes se pueden dar cuenta, detrás de nosotros tenemos una gran pintura, es el equivalente como a dos pisos lo que mide, y esto tiene un nombre muy especial, es un tanga, y de alguna manera lo que tratan ellos de mostrar aquí es pequeños aspectos del arte tibetano. Nos explicaba el maestro Tashi que, por ejemplo, aquí podemos ver en el centro a un Buda y alrededor están como guías espirituales, por así llamarlos, y creo que lo mejor es que él nos platique un poco sobre la técnica que utilizan. Este cuadro, para que se den una idea, lleva ahorita trabajando 3 años, probablemente requiera de otros 2 o 3 para terminarlo, pero explícanos por favor, maestro,
cómo trabajan a mano con todos estos minerales y, bueno, de qué manera se van inspirando para realizar, pues, algo tan lindo como lo que tenemos aquí, este tanga. Esto que tenemos aquí es un tanka. Tanka es el significado de arte tradicional tibetano y ha estado presente en nuestra cultura desde hace miles y miles de años atrás. Lo que yo estoy tratando de hacer es lo mismo que se ha venido haciendo durante todo este tiempo, es decir, tratar de revivir esta tradición milenaria, trabajando bajo el mismo estilo, pintando a mano. Es muy diferente lo que puedes ver aquí. Como verás, tenemos un gran lienzo que mide 15 por 25 pies. El tanka es llamado también la pintura de los budistas, en la cual están plasmadas diferentes deidades y los grandes maestros. Y yo he estado trabajando en ella desde hace 3 años y calculo que tardaré aún 2 años o más en terminarla. Este tanka que hacemos es pintado totalmente con pigmentos naturales, hechos a mano. También creamos nuestras propias brochas, las herramientas de trabajo. Básicamente, todo lo que necesitamos para trabajar, nosotros mismos nos encargamos de elaborarlo. Así que este tanka es el arte tan tradicional en el que he estado trabajando aquí. Las últimas personas que hicieron un tanka lo hicieron de una manera diferente. Pero yo aquí trabajo con el estilo más puro y tradicional. Y yo te puedo mostrar los pigmentos con los que trabajo. Todos esos pigmentos vienen de la tierra y se originan en los minerales. Son naturales. Pues esta es una de las piezas con las que pintas. Existe una gran diferencia de minerales y a esto se le llama cinnabars. Le llamamos cinnabars y siempre viene en forma de una roca como esta. Así que básicamente lo que hacemos es ponerla aquí, la rompemos y posteriormente la molemos durante mucho tiempo. Molemos y molemos, incluso durante días. Dependiendo el color que deseas, debes molerlo aún más. Y este es el cinnabar, que luce así. Los materiales son siempre naturales y vienen de diferentes maneras. Algunos vienen de polvos, otros en forma de roca como esta muestra que tengo aquí. Termina mi visita a la Galería de Arte Tibetano y después de dar un pequeño paseo por la zona me regreso a la ciudad de Santa Rosa para disfrutar en breve del momento más divertido del día con una visita al Museo Charles Schulz, creado para interpretar, preservar y rendir homenaje a la obra de este gran caricaturista y sus famosos peanuts. Una visita a Sonoma no estaría completa si no conocemos el Museo de Charles Schulz, que es un lugar precioso. La verdad es que está lleno de imaginación, de creatividad. Es un museo muy colorido, como él en vida le hubiera gustado verlo. Él habló de que no era necesario construir un museo, pero que si lo hacían, porque esto fue un consejo de su última esposa y de sus amigos, él quería que fuera algo no tan pálido, no tan triste, sino lleno de color. Y fue así como se fue dando la idea de construir este lugar que alberga no solamente una colección importante, esta famosísima tira cómica de los Peanuts y de sus personajes tan entrañables como Snoopy, Charlie Brown, Lucy y todos sus amigos, sino que de alguna manera rinde homenaje a este gran caricaturista, a su trabajo. Tienen 2 salas que son permanentes en donde podemos ver una línea del tiempo a través de lo que fue su vida, no solamente en su trabajo, sino también a nivel personal. Y después, bueno, disfrutar de lugares, por ejemplo, es una reproducción exacta de lo que era su oficina, con objetos que pertenecieron a él. Y hay 3 salas itinerantes que se cambian cada 3 o 6 meses lo que se presenta ahí. Por ejemplo, en una de ellas, a propósito de las elecciones para presidente de los Estados Unidos, en estos momentos tiene la exhibición de estas tiras cómicas en las que él hace alusión a los presidentes. De hecho, con algunos llevó una muy buena relación, así es que hay fotos muy divertidas, cartas que le llegaron a escribir a él y cartas que llegaron también para la esposa de Charles cuando él falleció, en donde, bueno, pues primeros mandatarios y gente importante le mandaban sus condolencias. En esta propiedad podemos disfrutar también de áreas verdes, vemos dibujos, hay una sala que a mí me parece muy interesante porque da la posibilidad a los niños de aprender cómo se hacen las tiras cómicas, ellos pueden ir practicando, hacer algo de origami con una casita con Snoopy, y cada mes los visitan diferentes caricaturistas de distintas partes del mundo
recorrido para compartir la forma en la que se trabaja en este arte. Además, algunos pintores, por ejemplo, aquí a mis espaldas, esta obra es de un pintor japonés que a Charles Schulz le encantó su trabajo y que, bueno, le encargó que hiciera esto precisamente para, yo creo que, pues, representar algo muy lindo en un área muy importante del museo, porque si tú entras y subes, en el segundo piso vas a poder apreciar una forma diferente de este dibujo que tengo a mis espaldas. Lo triste de este asunto es que Charles en vida no pudo ver este museo porque él murió en el 2000 y el museo abrió sus puertas en 2002. Vamos juntos entre viaje y viaje a disfrutar de este hermoso museo y, bueno, que además en esta área está también una pista de patinaje que abrió la primera esposa de Charles, está también una tienda de recuerdos de estos personajes de la tira cómica de Peanuts, una cafetería y áreas para que los niños jueguen. Localizado 50 minutos al norte de San Francisco, el Museo de Charles Schulz abre sus puertas todos los días de la semana, excepto los martes, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con un costo de $5 para niños de 4 a 18 años y $10 para adultos. Indudablemente, esta es mi mejor recomendación para quienes visitan Sonoma con niños, ya que es posible pasar un día muy divertido complementando la visita al museo con la pista de patinaje. Por la noche, nada mejor que cenar en uno de los restaurantes más gustados de Sonoma. Me refiero a Lococos, el cual ofrece lo mejor de la cocina italiana y ha sido nombrado año tras año como el mejor restaurante de su especialidad. En Lococos, la autenticidad es su prioridad, por lo que su menú está basado en la auténtica cocina italiana sin complicaciones, trabajando con ingredientes frescos, sencillos y locales que han resistido la prueba del tiempo. El resultado es muy simple, un exitoso restaurante que noche a noche luce completamente lleno, por lo que mi mejor recomendación es hacer tu reservación con tiempo para que no te pierdas la oportunidad de probar un trocito de la gastronomía de Italia. Vamos a ir a un corte comercial, pero no se muevan de ahí porque seguimos juntos entre viaje y viaje disfrutando de Sonoma County y del Museo de Charles Schulz. Amigos, ya estamos de regreso del corte comercial. Seguimos juntos entre viaje y viaje disfrutando de Sonoma County, el país del vino. Al día siguiente, nuestro viaje por el condado de Sonoma continúa ahora visitando la ciudad de Hillsburg, pintoresco lugar con una población muy pequeña que atrae anualmente a más de 1,000,000 de visitantes. Hillsburg se encuentra en el corazón de Sonoma County, a 70 millas al norte de San Francisco. Se trata de una pequeña comunidad con una economía basada principalmente en agricultura y turismo, cuyo centro de reuniones es una plaza con estilo español, rodeado de una gran variedad de tiendas y en donde se llevan a cabo una serie de eventos y celebraciones locales, incluyendo conciertos de verano, un mercado de agricultores, exposiciones de coches y mucho más. Hillsburg es otra de las ciudades que forman parte de este hermoso condado de Sonoma y si hubiera que definirla con una palabra, yo elegiría ecléctica. ¿Por qué? Porque la verdad es que es un poco de todo. Lo mismo conserva ese sabor de pueblito con un ambiente de vida un poco campesino que al mismo tiempo nos ofrece lo mejor de los vinos de la región. De hecho, está considerado una de las 4 mejores regiones del vino en California. Aquí en Hillsburg estamos a tan solo unos minutos de distancia de 150 diferentes boutiques del vino, por así decirlo, o lugares donde podemos degustar esta bebida que, bueno, es tan famosa en esta zona. Y además nos podemos encontrar desde restaurantes de comida rápida hasta gourmet. Podemos encontrar tiendas únicas en su estilo y otras ya conocidas. La gente aquí tiene una vida muy tranquila. Lo mismo los vemos en los parques, que al mismo tiempo andando en bici, caminando o disfrutando de paddleboard en el río Rushan, que además atraviesa por esta parte. Así es de que, como podrán darse cuenta, hay un poquito de todo para hacer aquí en Hillsburg. Así es de que vamos entre viaje y viaje a recorrer sus calles, a disfrutar sus tiendas y, ¿por qué no?, a comprar algún recuerdito. Exploro la zona adentrándome en una serie de tiendas en donde compro algunos recuerditos y enseguida me reúno para comer con Birgit y Tim, mis anfitriones de la Oficina de Turismo de Sonoma, con quienes converso acerca de cómo este condado se ha convertido en un destino de fama mundial. Tim me muestra un mapa de la zona y me expone la gran cantidad de opciones de viñedos, spas y museos que hay en el condado y me anima a planear mi visita a un spa, experiencia que me asegura será el complemento perfecto de mis vacaciones en Sonoma. Mientras tanto, juntos disfrutamos de ricos platillos en el restaurante Persimmon, ubicado en esta concurrida zona de Hillsburg. Aquí el chef ejecutivo Danny Mae ofrece un original menú de la cocina vietnamita, pero a través del cual imprime su propio sello, introduciendo a las recetas algunos ingredientes de la zona y reinventando así la cocina asiática tradicional.
Rollos primavera con aguacate y camarón, así como platillos con salmón, pollo y carne, forman parte de nuestro banquete. Y tras una amena charla, nos despedimos luego de disfrutar de un fresco y cargado café vietnamita. La cereza del pastel llega efectivamente con mi visita al spa del Hotel Kingwood Inn, en donde me dejan más que claro el por qué, además de la visita a los viñedos, disfrutar de un tratamiento en un spa es otra de las actividades principales de los turistas que vacacionan en el país del vino. Existen muchas razones para visitar Sonoma County y uno de ellos es disfrutar del turismo saludable que hoy en día, bueno, pues se está poniendo muy en boga. Y esto lo podemos hacer a través de las propiedades que encontramos en este lugar tan hermoso, hoteles exclusivos, algunos hoteles boutique también con amenidades fabulosas y dentro de ellos extraordinarios spa de clase mundial. Alguno de ellos galardonados incluso entre los mejores de Estados Unidos y es precisamente el que vamos a visitar. Hoy me encuentro en el Hotel Kingwood Inn y dentro vamos a disfrutar de un masaje maravilloso. Aromaterapia y vinoterapia, porque bueno, pues esta es la clave también, precisamente porque estamos cerca de muchos viñedos, aprovechan y en los spas te ofrecen tratamientos basados precisamente en productos que son extraídos de las semillas, de la uva y también algunos franceses que bueno, han causado sensación y se supone que está comprobado que el efecto es inmediato en nuestro cuerpo y realmente le regresan la vida a nuestra piel, la vuelven más saludable. ¿Me acompañan? Vamos entre viaje y viaje a disfrutar del turismo saludable aquí en Sonoma County. Amigos de Entre Viaje y Viaje, no tienen idea de la delicia de tratamiento que acabo de disfrutar en este hotel, que bueno, algo que le caracteriza es precisamente este spa galardonado y del cual vamos a platicar unos momentos más, pero quiero decirles que una de las razones importantes para disfrutar de unas buenas vacaciones y de este famoso turismo saludable es darse un chiqueo al cuerpo como lo hemos hecho en este momento y disfrutar también de ratos en los que podamos convivir en pareja o con familia en una propiedad tan linda como la que nos encontramos el día de hoy, este hotel Kingwood Inn está en una excelente ubicación y bueno, para platicar con el gerente general Joel, a quien doy la bienvenida entre viaje y viaje, me gustaría que nos platiques por favor cuáles son los puntos más importantes que vamos a encontrar en este hotel. Platícanos sobre sus instalaciones y las amenidades que ofrecen aquí. El Hotel Kingwood Inn and Spa es un lugar perfecto para regalarte una escapada en el tiempo, en la mente y el placer. Estamos localizados en el corazón de Sonoma, el país del vino, y contamos con tan solo 29 habitaciones, todas ellas situadas en hermosas áreas que están rodeadas de jardines, albercas o paisajes de agua. Una de las cosas más especiales que tenemos en Kingwood Inn and Spa, creo yo, que es que los clientes se sienten consentidos con las tres bondades que ofrece el área, y son el vino, la comida y el spa. Estas son las tres cosas más importantes de Kingwood Inn and Spa, el sentirse transportados todos los días a un lugar tan, tan especial. Así que invitamos a todos los huéspedes a que se relajen y disfruten de un tiempo con nosotros y regresen a casa con recuerdos que durarán para toda la vida. Pues ya lo escucharon, amigos, un hotel boutique, pocas habitaciones, un servicio personalizado y extraordinarias amenidades. Yo creo que es un regalo que todos nos merecemos y estamos ya listos para disfrutar también un poco sobre la información más importante de este spa. Quiero decirles que acabo de recibir un tratamiento maravilloso, imagínense, exfoliante de Cabernet en el cuerpo, después, bueno, pues te quitas todo el exfoliante y te hacen un masaje con productos fabulosos, son productos franceses. A mí me tocó uno basado con tiene lavanda, tiene un aceite delicioso. Y la verdad es que sientes luego el cuerpo diferente, sientes como tu piel se suaviza. Y todo esto lo pueden vivir ustedes aquí en el Hotel Kingwood Inn, en su spa. Y para platicar de esto, hoy doy la bienvenida entre viaje y viaje a Jessica. Ella es la gerente de este spa y nos va a platicar acerca de las amenidades que ofrecen aquí, los productos con los que trabajan y los tratamientos que podemos recibir. Lourdes, bienvenida. Es un placer tenerte aquí en Kingwood Inn Spa. Somos un resort y spa de lujo que ofrecemos lo último en relajación para nuestros huéspedes. Contamos con una variedad de diferentes tratamientos para el cuerpo, masajes faciales y productos para el cuidado de la piel que ofrecemos aquí en nuestro spa boutique. Para los tratamientos del cuerpo, utilizamos solamente productos de origen natural, como las semillas de uva y lavanda, entre otros, que se producen a nivel local. Nuestros productos para el cuidado de la piel son de lo más fino y efectivos para su cuidado y están dermatológicamente probados.
Tenemos renombre a nivel local e internacional y nuestro spa ha recibido muchas distinciones alrededor del mundo, incluyendo la de Mejor Resort Spa por parte de Condé Nast Traveler y muchos otros premios más. Somos de los spas más buscados porque aquí muchos de nuestros clientes vienen para celebrar algo especial. He platicado con muchos de ellos y vienen a celebrar cumpleaños, escapadas de chicas, aniversarios, bodas en los viñedos o 35 años. Incluso hace un par de semanas estuvo aquí una pareja celebrando las 15 semanas de embarazo y ella eligió este lugar para darle a conocer a su esposo el sexo del bebé. Y por ejemplo, en esta habitación en la que nos encontramos en este momento, una pareja celebró su boda en las vacaciones navideñas, así que es un lugar muy muy especial. La gente que viene aquí ha visitado muchos spas que ofrecen una gran variedad de amenidades y nos comparten que sienten demasiada carga sensorial. En cambio, cuando vienen aquí, todo es más simple. Tenemos los rayos del sol, tenemos los paisajes de agua, los amigos, el amor, así que ellos pueden realmente desconectarse y relajarse en nuestro spa. Fabuloso, ya escucharon. Cualquier pretexto es perfecto para venir a darse esa escapadita que todos nos merecemos. Tráiganse a su pareja, celebren un aniversario, disfruten de este lugar maravilloso, créanme que no se van a arrepentir. Y es bien importante también que ustedes tengan ya la mano por ahí donde anota para que puedan visitar el sitio web de este hotel, puedan ya hacer su reservación, se puedan enterar de las tarifas y todo lo que ofrece. Vamos a pedirle a Joel que nos dé por favor todos estos datos para que ustedes ya entren también a redes sociales, naveguen por la página de este hotel y se den una probadita nada más para que vean de lo que pueden estarse perdiendo si no vienen a Kingwood. Gracias, Lourdes. Nuestro sitio web es www.kingwoodinnandspa.com y ustedes pueden encontrar ahí todas las tarifas que tenemos para ofrecerles de acuerdo a las distintas temporadas del año y también nuestras ofertas. Hemos llegado al final de una emisión más de Entre Viaje y Viaje, pero espero que hayan disfrutado tanto como yo con este recorrido por Sonoma County, el país del vino. Yo soy Lourdes del Muro, les agradezco su compañía, pero recuerden que la próxima semana ustedes y yo tenemos una cita para seguir haciendo juntos lo que más nos gusta, viajar. Turning down the lights. Need you 100%. I wanna be the one you tell all your friends about.